chicos, ¿cómo están? Buenos días, nos reencontramos nuevamente. Chicos, a ver, hoy nos toca aprender, o más bien recordar, un número especial que se forma juntando dos números. ¿De quién estaré hablando? Pues estoy hablando del número 10. ¿Y qué les parece si cantamos una canción? Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Pobrecita, déjala que ponga 10. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la cama. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga 10. Vaya, la gallinita turuleca puso 10. 10 huevos. Miren, con mis dedos, yo también puedo hacer el número 10. 10. El número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, sí, está bien, son 10 deditos. Así se hace con los dedos para indicar el número 10. ¡Oh! Chicos, recuerden, el número 10 se forma juntando el número 1 con el número 0. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si hacemos conteo del número 10? Atentos. Veamos, en esta hoja y con este pleido, vamos a moldear el número 10. Primero el palito pequeño de arriba, para el número 1. Y luego el palito de abajo. Debo hacer bien un gusano largo. Allí. Muy bien, ahí está el 1. Pero el 10 está formado por el 1 y el 0. Entonces, tengo que hacer
otro gusano. A ver. Coloco un pedazo para hacer una de las curvitas del número 0. Y continúo haciendo gusanito para completar el número 0. Listo. Un poquito más. Ahora sí. Perfecto. 1 y 0 hacen el número 10. 10. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer huellitas con mi dedo utilizando témpera. Aquí está, témpera en mi dedo índice y empezaré. 1, 2, 3. Cuatro, cinco, seis, siete, falta un poco más, 8, 9 y 10. Muy bien. ¿Uno más? No, ¿verdad? Ya tengo 10. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 huellitas. 10. Muy bien. Ahora veamos otro ejercicio. Mira, aquí tengo hojas de un árbol y el número 10. Vamos a moldear el número 10. ¿Sí? Y vamos a pegarlo encima del número 10 de la hoja. Listo, quedó. Ahí está, el número 10. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a pintar solamente 10 hojas de árbol. Empecemos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco,
6. Siete, ocho, nueve. Y por último, ¿cuál pintaré? Este. ¡10! Pinté 10 hojas de árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hojas de árbol. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Ya vieron? Es la clase del número 10 y les planteé algunas actividades para desarrollar, ¿sí? En el video, pero también hay otras actividades que les estoy dejando en las hojitas. Muy bien, recuerden siempre practicar de ambas, las actividades del video y también las actividades de las hojitas de trabajo. Así podremos aprender mucho más, mucho mejor. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Chao!